Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es lunes, 21 de marzo. Good evening, God bless you. Today is Monday, March 21st. Today's title is The Ark of His Presence and we're going to be reading Genesis chapter 6 verse 18. El título de hoy es El Arca de Su Presencia y vamos a estar leyendo Génesis capítulo 6 versículo 18. Amén. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este es el Señor hablando a Noé. Amén. Y la Word of God is read en the name of the Father, the Son and the Holy Spirit and it says: But I will establish my covenant with you. And you will enter the ark, you and your sons and your wife and your sons' wives with you. Gloria adios. Dios, glory to God. This is the Lord speaking to Noah. Gloria a Dios. Alleluia. Vamos a ver qué es lo que dice el autor en esta noche. Let's see what the author. Has to say this evening. Amen. It says, friendship with God draws us into a place of confidence and safety. Amistad con Dios nos acerca a un lugar de confianza y seguridad. When we trust, even in trials, becomes our anchor. God, in His mercy, provides an ark. Cuando nosotros confiamos aún en las tribulaciones, se convierte en nuestra ancla dios en su misericordia provee el arca. the ark is a symbol of jesus, the one whose love has saved us. el arca es un símbolo de jesús, el, el del cual su amor nos salvó. the ark endured the fury of the flood, just as christ endured the wrath of god for us. el arca soportó. la bravura de la inundación así como Cristo soportó la ira de Dios por nosotros Jesus is the sinner's provision as the ark was provision for Noah and his family Jesús es la provisión del pecador así como el arca fue la provisión para Noé y su familia the beauty of symbolism hidden in the account of the ark reminds us that there is always more to the story than we can see, than we see at first. la belleza del simbolismo escondido en la cuenta del arca nos recuerda que siempre hay más a la historia que de lo que nosotros vemos a primera vista. as time passes and our friendship with the lord becomes sweeter, he reveals secrets. Conforme el tiempo pasa y nuestra amistad con el Señor se convierte más dulce, él nos revela secretos. So often we want to understand every tiny detail in times of testing, but God asks us to trust him. Muchas veces queremos entender cada detalle pequeño en tiempos de prueba, pero Dios nos pide que confiemos en él to step onto the rising waters with him as our only refuge que tomemos un paso con él como nuestro uno, único refugio a las aguas que van subiendo and as we do we discover that he is more than enough y cuando lo hacemos descubrimos que él es más que suficiente gloria a Dios hermanos el Señor siempre tiene un plan divino Sie siempre tiene provisión para nosotros, amén. Y es necesario, hermanos, verdad, eh, eh, escudriñar la palabra mucho más para nosotros poder encontrar, verdad, lo que el Señor quiere uh, darnos entender en su palabra, como dice aquí, verdad, la belleza del, del simbolismo escondido en la cuenta del arca nos recuerda que siempre hay más a la historia de lo que nosotros vemos a primera vista. Así que cuando nosotros leemos por primera vez la Biblia, quizás entendemos algo, pero si la seguimos leyendo, vamos, ¿verdad? Aprendiendo más y más y más, ¿verdad? De lo que el Señor tiene preparado para nosotros. So, you know, it is amazing. that there is so much for us to learn as we read the word of God over and over we learn something new just like it said here the beauty of symbolism hidden in the account of the ark reminds us that there is always more to the story than we see at first so the first time we read the bible we might understand one thing but as we read it over and over, brothers and sisters, we come to learn a lot more of the plan that the Lord has for us. Amen. Of the blessings that he has for us. Aprendemos más de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Así que hermanos, escudriñemos bien la palabra. Leamosla una y otra vez las veces que sean necesarias para poder nosotros encontrar Esos tesoros que el Señor ha dejado para nosotros en su Santa Escritura. Let's read and read over and over the Bible as many times as necessary, brothers and sisters, so that we may find those treasures that He has for us in His holy word. Gloria a Dios, vamos a orar. Let's pray. It says, Dear Father, querido Padre, establish your covenant of friendship with men, with me. Establece tu pacto de amistad conmigo. Teach me your ways as I relinquish the right to understand what can only be accepted by faith. Enséñame tus caminos conforme yo renuncio al derecho de entender lo que solamente puede ser aceptado por fe. You are my ark of provision, my place of safety. Tú eres mi arca de provisión, mi lugar de seguridad. You are my future and my destiny is safe in your hands. Tú eres mi futuro y mi destino está seguro en tus manos. In Jesus' name, en el nombre de Jesus. amén. Hermanos, Dios me los bendiga, que pasen una linda noche y reciban el descanso, el reposo que ustedes necesitan. Amen, hermanos, y los amo en el amor de Cristo. God bless you, brothers and sisters. May you have a good night. May you get the rest that you need for your bodies and your minds as well, brothers and sisters. And I love you in Jesus' name. Amen.